Acción. Hola, valientes Zen, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos a la sección de Alma Gemela. A partir de ahora especificaré mejor, también visualmente, las secciones para que se diferencien bien. Y para el tema de Alma Llama Gemela, aquí tenemos la claqueta. Bienvenidos al culebrón cósmico. Vamos a iniciar con la lectura. Antes quería comentar una cosa del vídeo anterior, remarcar más bien, porque algún que otro comentario ha habido. Yo ya lo dije en el vídeo anterior, la conexión no se puede cortar, sí se puede, entre comillas, silenciar. ¿Cómo? Pues como muchos y muchas de vosotros y de vosotras habéis escrito en los comentarios. Una cosa es que pienses a veces, te acuerdes a veces, o tengas las emociones de la otra persona. Y otra cosa es que le des la importancia que realmente tú le quieras dar. Es evidente que si para la otra parte no os han querido dar la importancia que quizás necesitabais, no se le ha podido obligar, tampoco a vosotros y a vosotras se os puede obligar a darle la importancia que vosotros no queréis darle. ¿Por qué? Porque existe el libre albedrío y si vuestra alma llama gemela decidió no prestaros atención en la 3D, pero sí energéticamente y a vosotras, eso os descentra en vuestro mundo, en vuestros quehaceres en esta 3D, es evidente que es normal que algunas de vosotros, de vosotras, queráis cortar esa conexión, porque no os deja avanzar, no os deja evolucionar. Entonces, está claro, si no se puede cortar la conexión, sí se puede silenciar. Si ellos lo hicieron, vosotros también. Con esto no quiero decir que seáis malos y que lo hagáis aposta, no, para nada. Tan solo estoy diciendo que si veis que la conexión os desfavorece, tenéis el libre albedrío y tenéis el derecho de desconectaros. Corrijo, desconectaros no, silenciarlo. ¿Por qué? Porque vosotros también tenéis una vida y si el no tener contacto físico, pero sí energético y vibracional, os puede alterar, es comprensible que queráis silenciar. Más si el alma llama gemela no está evolucionada como debería. Sí que quiere la conexión, pero no quiere el contacto. Entonces, ¿qué hacer? Es evidente que para algunos de vosotros y de vosotras es necesario silenciar esa conexión, porque no se puede sostener ese dolor y ese sufrimiento. Doler va a doler, sí, pero ¿con qué intensidad? Depende del grado que nosotros le demos. Por lo tanto, lo dije en el vídeo anterior, lo remarco ahora. No, no se puede romper la conexión. Sí, se puede mitigar la intensidad. ¿Cómo? Como habéis estado diciendo en los comentarios. Sois muy inteligentes. No ver, no oír, no escuchar. Porque es que entonces nos estamos prestando a ello. Estamos facilitando la conexión mental. Que lleguen los mensajes telepáticos. Y oye, lo que no puede ser es que no quiera o no pueda, pero luego el contacto telepático, mental, vibracional, diga lo contrario. Hay personas que no son capaces de sostener esto. Y es evidente que necesitan silenciar esa conexión porque si no, no pueden avanzar en su vida. ¿Por qué? Porque hay almas llamas que ni comen ni dejan comer. Es así, es una realidad. Es evidente que algunas conexiones no se pueden dar porque cosas de la vida, azares de la vida, no se ha dado. Pero hay otros que no quieren por miedo, pero sí que quieren la conexión. Y eso a algunos de vosotros, de vosotras, se os está comiendo vivos. No, no se rompe la conexión. Sí, se puede silenciar. ¿Cómo? Si no ves lo que hace, no observas lo que hace. Ya estás desenganchándote de esta persona. Con lo cual,
tu mente empieza a distraerse, empieza a dirigir su atención, más bien dicho, a otras cosas, empezáis a centraros en vosotros, vosotras mismos, mismas, y si alguna vez hay una señal, al menos no es dolorosa. Eso es comprensible y hay que respetarlo. ¿De acuerdo? Esto para los que no están de acuerdo. Para los que sí que estáis de acuerdo, comprendéis muy bien y entendéis muy bien que si vuestra alma llama gemela no quiere una relación, pero sí tiene conexión, pero esa conexión os duele, tenéis vuestro derecho a silenciar esa conexión. Porque primero tienes que estar tú bien para que luego lo demás esté bien. Si no, no se arregla nada. Bien, una vez dicho esto, una vez aclarado, vamos a ir a por lo que es la pregunta. Muy interesante, se me ha hecho a raíz de estos vídeos, y es que, bueno, si el alma llama gemela, deja su kármica y quiere volver con vosotros, ¿qué hacer? Esa es una pregunta muy interesante. Si el alma llama gemela, deja a su kármica y quiere volver, ¿qué hacer? Mente, silencio. ¿Qué hacer? No decir nada. Analizar la situación como se presenta. Guardar silencio en un principio. El silencio os va a favorecer. Guardar silencio es dejar que la otra parte exponga todo lo que tiene que exponer para que podáis ver, oír, saber, averiguar qué hay realmente con sus ilusiones, sus emociones, sus sentimientos hacia vosotros y vosotras. Os vais a dar cuenta que ha estado rodeado de muchísimas falsas ilusiones. Y vais a averiguar que todo lo que creíais, sentíais y notabais era cierto. Y se os va a quitar un peso muy grande de encima. Por lo tanto, si vuestra alma llama gemela deja su kármica y vuelve con vosotros, vosotras, ¿qué hacer? Guardar silencio, esperar, observar, comprobar si realmente esos sentimientos y esas emociones con las que vuelve son reales. Y vais a ver que lo que tenía con la kármica era un engaño. Os vais a llevar toda la razón y vais a salir ganando. No digo que no os defendáis, digo que guardéis silencio en según qué situaciones y que esperéis a ver reacciones. Así sabréis cómo reaccionar vosotros y vosotras también. Energéticamente, vibracionalmente, está claro que si deja la kármica es porque no había un amor verdadero, no había una unión verdadera, tan solo era diversión. Si vuelve es porque sabe dónde tiene que volver, qué es lo que quiere realmente. Y porque ha visto que aquello era tan solo mera diversión. Y la diversión continua no puede traer nada bueno. No todo es diversión en la vida. Y menos en las sensaciones, las emociones, las vibraciones y la energía. Bien, vamos a ver los actos, qué hacer. Ya hemos visto energéticamente, vibracionalmente. Ahora veamos qué hacer. ¿Cómo actuar físicamente? La torre, caballo de copas. Dejad que se acabe de romper su situación
dejar que se acabe de estropear la situación que tenía con la kármica, no dárselo todo en bandeja. A ver que las veáis bien. Sí. Ahora os digo, Bien. Como salía en el corte, la torre y el caballero de copas, significa que tenéis que dejar que se acabe de romper esa situación que tiene a su ritmo. Vosotros, vosotras, manteneros con una comunicación, con unas formas adecuadas, correctas, tranquilas, relajadas, sosegadas. También implica que, para los que aún no tenéis contacto ese corte, implica que os van a llegar las noticias de que deja la kármica. Ahora bien, ya en el pasado hubo esa conexión, conoceros, los enamorados, el conoceros, el establecerse ese contacto, fue rápido, fue una relación muy rápida, muy fugaz en muchos de vuestros casos, duró poco, suele pasar, es factor común en relaciones de almas, de almas gemelas, que se conozcan, que dure poco tiempo, pero que luego el sacrificio sea a largo plazo. Y para muchos, muchas de vosotros, de vosotras, esto es lo que ha sucedido, es lo que ha pasado. Conoceros, establecer contacto, ser una relación más bien de corta durada, que a día de hoy sigue dando de qué hablar esta relación. No solo por vuestra parte, sino por la suya. Y gente de alrededor, del entorno. Es algo que, aunque esté parado, haya estado parado todo este tiempo de sacrificio, es algo que no se olvida y es un hecho que vais a volver a tener contacto. Sí, es una relación que viene de arriba, una relación álmica, con una conexión mucho más intensa que con una kármica. Y está claro que para muchos, muchas de vosotros, de vosotras, ya habéis recibido señales. Si no ha sido estos días, será próximamente, que os dé a entender que está próximo, próxima a que establezca un contacto más intenso, de una forma más directa. Para los que queráis continuar con ello, tenéis la oportunidad. Para los que no, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Silenciar esa conexión y listo. Pero para los que sí queréis continuar, está claro que de la misma manera que esta relación fue rápida, pero se cortó en todo este tiempo, no ha habido noticia, pronto va a haber una noticia, es un hecho, en un futuro próximo, rápido, va a haber acciones. Van a haber acciones, va a mover ficha. Ya está empezando a pensar cómo hacerlo, cómo contacto con él, cómo contacto con ella. Siento que esto es más allá de lo que yo creía. Yo pensaba, porque la situación de esta carta es la corona es la cabeza, pensamientos. Pensaba que era algo rápido, algo fugaz, pero encuentro que sigo pensando en ella, en él. No sé por qué no me puedo desligar de esta persona. ¿Cómo puedo hacerlo? Estoy pensando, estoy trabajando en la forma de acercarme a él, a ella. Pronto encuentra la respuesta y va a ello. Para los que os resuene esta lectura, muchos y muchas de vosotros, de vosotras, estáis deseando, los de copas, que este contacto se dé, que esta relación se reanude. Es más, sentís que nunca, nunca se rompió del todo. Siempre hubo esa conexión. Ninguna de las dos partes ha silenciado la conexión. Siempre tuvisteis la conexión, pero vosotros, vosotras, habéis esperado, la habéis tenido muy claro. Por parte de lo de ella, lo ve muy claro, sabe también que hay esa conexión, ese
esta cosa que tenéis que le parece rara, que era algo rápido o una relación que terminó rápido, sabe que no se ha terminado ahí, sabe que sigue ahí. Ambas partes lo sabéis. Vosotros lo sabéis. El alma llama gemela vuestra lo tiene claro. Los miedos y las preocupaciones y las esperanzas, el 10 de copas. Es evidente que le tiene miedo a este 10 de copas que sea demasiado idílico, que no pueda ser verdadero, que no pueda ser real. Pero está claro que, por otro lado, está deseando que sí sea así. Tiene miedo que sea una falsedad, pero a la vez tiene la esperanza de que sea verdadero. Lo está deseando. Está deseando que esta relación y esta conexión sea verdadera. Porque no se esperó en ningún momento que estuvierais por destino, conexión de almas. No se lo esperaba. Y se lo ha encontrado ahora. Es ahora que lo está viendo, es ahora que se está dando cuenta. Entonces, la resolución de este asunto. Si deja la kármica, ¿qué hará? ¿Cómo actuar si vuelve después de dejar a la kármica? Es fácil, manos a la obra. Acciones a tomar en un futuro próximo, y estas acciones se trata de saber cómo actuar con él, con ella cuando llegue. Actuar como, de distinta forma. No digo que dejéis de ser vosotros, vosotras, pero sí que sepáis manejar un poco vuestras armas, las que habéis aprendido. Energéticamente también nos habla política, celebración. Tenéis que no ser hipócritas ni falsos, pero sí que tenéis que estar avispados. Silencio. A ver qué dice. Para saber por dónde tenéis que continuar vosotros, vosotras. Bien. El consejo de el mensaje de los ángeles. ¿Qué hacer si deja la kármica para volver con vosotros, con vosotras? Veamos a ver el consejo con respecto a la situación. Tres cartas. Arcángel Uriel. Tus emociones son sanadoras, lo cual te permite abrirte a un amor mayor. Yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y tu mente la ira y la incapacidad de perdonar. Akasha, eres un maestro espiritual. Tienes la habilidad de aconsejar a otras personas y ayudarles a activar sus dones espirituales y su divina misión en la vida. Y Betania, cuando cuidas de ti, todo el mundo se beneficia. Hoy date un gusto que te relaje con un masaje, un baño con sal marina o una sesión de pedicura. Bien, viene a remarcar, a reforzar mi consejo personal. El oráculo os da prácticamente el mismo consejo. Dejad que actúe, observad cómo actúa, ya habéis aprendido, lo que habéis aprendido, autoaplicarlo para que no os duela lo que os pueda contar, lo que os pueda decir o lo que podáis ver de cómo actúe. Entonces, actuar con inteligencia. Sabemos que las emociones tiran de nosotros, de nosotras, pero hay que actuar con inteligencia, con la mente. Va a ser una situación de actuar con la mente, el infinito, sobre la mente, sobre la cabeza, sobre el séptimo chakra. Utilicemos la mente, el universo es mental, recordad. Utilizad la mente para que no os domine la ira. Habrá cosas que no os gustarán, pero ya habéis aprendido, os habéis conocido muy bien a vosotros mismos, vosotras mismas. Utilizad ese aprendizaje. Por lo tanto, vais a ser un ejemplo para él, para ella, cuando vea que actuáis con vuestra mente de una forma ordenada, sosegada. Y esto le va a ayudar a él, a ella, a ponerse en su sitio y actuar de la misma forma y tener claro que el cambio es a positivo, que deja a la kármica para estar con quien realmente tiene que estar. ¿Sí? Entonces, no por ello significa que voy a dejarlo todo otra vez de nuevo porque ha vuelto. No, tenéis que seguir con la misma dinámica. ¿Ha vuelto? Sí.
pero también estáis vosotros, vosotras. Seguid con vuestras cosas, vuestros cuidados, vuestros aprendizajes, vuestra vida propia, sumándola a él, a ella, claro que sí, pero sin dejaros a vosotros, a vosotras, que os ha costado mucho volver a encontraros, además de asumir el aprendizaje tan grande que habéis asumido. Cuesta mucho que las relaciones de alma, llama gemela, se den y que duren para toda la vida. Cuesta mucho. Habitualmente son relaciones que, no digo siempre, pero como factor común, se encuentran, se conocen, se muestran como un espejo. Muchas veces choca tanto, porque está el ego de por medio y es un ego tan grande, a veces por una de las dos partes, otras veces por ambas partes, que hace que cueste volver a unirse. Si una de las dos partes no cede y la otra afloja, la conexión no, sino el contacto y la relación cuesta mucho que se vuelva a establecer. Pero algunos, algunas que sí, que sabéis poneros en vuestro sitio y esta alma, llama gemela, sabe evolucionar en conjunto a vosotros, vosotras, la relación sí es posible. No digo todas, pero sí algunas, muchas. Cuando esto sucede, muchas relaciones se llevan de nuevo a cabo. Pero como factor común suelen durar poco. El primer contacto suele durar poco. Después es cuando viene la prueba de fuego. Y después, pues, evidentemente, si sabéis hacer las cosas como las tenéis que hacer y tenéis la suerte que vuestra alma, llama gemela, sepa ponerse en su lugar también, que a veces hay que ayudarles, entonces sí se da la relación. Ahora, un consejo para vosotros, vosotras, directamente. ¿Qué hacer cuando os encontréis con esta situación? En el caso de que deja la kármica y se presenta ante vosotros, ¿qué hacer? La balanza, el tantra ancestral del alma. Manteneros equilibrados. Esta carta del oráculo de Isis os está aconsejando que seáis equilibrados. En acciones, en pensamientos y en palabra. Cuidado las palabras que proferís, cuidado los pensamientos que tenéis, cuidado las acciones. ¿Por qué? Porque se os va a poner como, va a ser como una prueba de fuego para vosotros, para vosotras, en el momento que llegue y que vuelva. Es evidente que el primer impulso es discutir, entrar a la bronca, el decir, ¿por qué me has hecho esto, aquello, lo otro? ¿Me has fallado? No, no. Es que ya Osho Zen lo estaba diciendo. Energéticamente evitad esto. En el corte de Osho Zen ha salido el silencio y la mente, que implica que controlad la mente, controlad las palabras y también controlad las acciones para tener vuestro espíritu, vuestra alma equilibrada. Esta carta os pide que os mantengáis equilibrados, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta aquí la lectura de hoy. Gracias por haber estado aquí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias a todos los que veis los vídeos, suscritos, no suscritos. Gracias a todos los que comentáis, sobre todo por estas opciones que me, estas propuestas que me lanzáis para que mire con el tarot, porque esto fue una propuesta muy interesante, cierto. ¿Qué hacer cuando deja la kármica y quiere volver contigo? Es una situación que pocos se han planteado porque no creen que llegue a ocurrir, pero ¿y si ocurre? Ya tenemos aquí una lectura. Gracias por esta propuesta, porque cuando la leí me encantó. Y en nada, ya vamos, me ha faltado tiempo para hacerla. Bien, como digo siempre, si no te resuena, déjalo ir. Espero que te pueda ayudar y, si más no, que te haya podido entretener. ¿De acuerdo? Un gran abrazo, Valiente Sten.